Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy quiero compartir con ustedes eh, una buena noticia para mí, por lo menos, y es que he sido nominado como candidato a representar a las universidades privadas ante el Consejo Directivo de SUNED, eh, donde espero eh, contribuir a la defensa de los valores en la formación, en la educación superior y la calidad educativa, que son dos temas que creo son muy importantes en nuestra sociedad hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque, como he señalado en repetidas oportunidades, sufrimos los embates de lo que he dado en llamar la costra purulenta debajo de la cual la sociedad peruana se está descomponiendo. Y si algo debemos defender, son lo que yo... Gusto de llamar los valores cristianos, el humanismo cristiano. En la Universidad Católica de Ávila se creó hace poco una cátedra de humanismo cristiano. Eh, sería deseable que en el Perú alguna universidad eh, tomara la iniciativa de tener una. Creo que los valores de la civilización así llamada judeocristiana son los que nos han permitido sobrevivir como, como especie, eh, es, es saludable, eh, temas importantes que han sido abandonados en nuestra sociedad, ideologías de toda índole han ido tratando de imponerse a lo largo, a lo largo de los eh, más de 2000 años eh, que tiene el cristianismo en el mundo, y sin embargo los valores del cristianismo, del catolicismo, son los que nos han mantenido y los que rescatan nuestros valores. Eso es algo que yo creo las universidades católicas, que no lo sean solo de nombre, deberían defender y promover. Por otro lado, la calidad educativa en las universidades está constantemente amenazada, pero sobre todo por la falta de integridad. El más reciente ataque a la calidad ha sido esta eh, norma que la nueva SUNEDU eh, pretende mantener o ha, ha mantenido con, con una disposición respecto a la educación virtual. Porque de alguna manera, tal vez por ignorancia, se cree que educación virtual significa educación de baja calidad. Y esto no es cierto. La pobreza de calidad puede estar presente en la educación presencial. O en la educación virtual. Como ya lo sabíamos, eh, y fue motivo de la eh, creación de la propia Sunedu, sin embargo, eh, en lugar de ser una defensora de la calidad, se convirtió en una defensora de sus propios amigos. Y eso motivó que el Congreso, acertadamente en mi opinión, modificara la estructura del Consejo Directivo de Sunedu. Eh, y aquí estamos, pues, pretendiendo hacer algo por la calidad de la educación. Creo que la educación virtual se le debe exigir calidad, como se le exige a la presencial. Pero privar de esta facilidad tecnológica que las universidades más avanzadas del mundo utilizan sin ningún problema es una muestra de eh, obsolescencia conceptual, por lo menos. Existen agencias internacionales que certifican y acreditan la calidad de la educación superior. Deberíamos exigir eso para nuestras universidades. Debemos tener educación virtual. Sí, por supuesto, con estas normas aprobadas por SUNEDU, hay miles, decenas de miles de jóvenes peruanos que no pueden estudiar hoy día porque si no lo hacen virtualmente, no existe opción para ellos. Solamente una universidad de nuestro sistema, que es ejemplo de hacer las cosas bien en calidad, tiene más de 2.000 alumnos. Que estarían dejando de estudiar gracias a esta medida eh, poco pensada de Sunedu. Debemos trabajar para que los jóvenes, los peruanos de cualquier edad, tengan acceso a educación universitaria de calidad, de niveles internacionales. Y eso es posible tenerlo con la educación virtual. Exijamos virtualidad permitamos virtualidad y exijamos calidad ese esa debería ser la meta buen día queridos amigos.